Señoras y señores, ya está cerca, está solo un paso de tomar el sillón municipal en San Juan Bautista. Aquí está Miguel Ángel Elías. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Bueno, para mí es una noche especial. Gracias, gracias. Acuérdense que viene el grupo 5 después, ¿ah? Bueno, para mí es muy grato porque se ha escogido al distrito más antiguo de Ica, San Juan Bautista, para hacer la presentación de todos los candidatos a los diferentes gobiernos municipales y a nuestro futuro presidente, Fernando Sillones. San Juan Bautista tiene cara conocida esta señora. San Juan Bautista tiene 159 años de creación política y vivimos más atrasados que distritos que se fundaron 100 años después. Me refiero a Tinguiña y Parcona, entre otros. Lo que nosotros vamos a proponer desde este instante es tener una buena administración municipal, es abocarnos fuertemente a la educación, también a la salud, seguridad ciudadana y sobre todo hacer la famosa obra del agua y desagüe, que en ningún caserío funciona, o funciona en Longar, funciona en El Olivo, en El Carmen, en ninguna parte, ¿no es cierto? Menos en Llanquiza. Bueno, pues, nosotros vamos a trabajar directamente con las entidades pertinentes. Vamos a hacer convenios con la Universidad de Ingeniería de Perú para que sean ellos quienes nos hagan el proyecto y presentarlo después al Ministerio de Vivienda para que ellos se encarguen de hacer esa obra. Lo propio, señores, con las pistas, con las pistas. Vamos a hacer los proyectos igual con la Universidad de Ingeniería y entregárselo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que en el término la distancia tengamos agua, desagües y pistas. También quiero decirle a la población, para no ser tan extenso, esto que no es un cierre de campaña, gracias por la asistencia masiva, de que esa municipalidad va a tener una reforma administrativa de pies a cabeza. Aquí no van a venir a hacer cola y esperar a que el alcalde los atienda. Aquí vamos a trabajar desde las 7 de la mañana, como estamos acostumbrados a hacerlo, hasta las últimas horas de la tarde. Las puertas de esa municipalidad van a estar abiertas para todos y cada uno de ustedes. Los que me apoyaron, los que no me apoyan y de los otros partidos también. El vaso de leche, yo conozco a muchas personas que ya no tienen hijos en edad infantil, que ya son profesionales inclusive y siguen de presidentes del vaso de leche. Y no tenemos tampoco en San Juan Bautista ni siquiera como muestra un local para el vaso de leche. Tenemos casa de la mujer o comedores de madres que están cerrados. Ya ustedes saben que nuestra campaña es educar, es enseñar, como estamos enseñando repostería, hacer tortas. Todas las personas, todas las mujeres están en capacidad de crear pequeñas MIPES dentro de sus propios hogares. Vamos a trabajar con ellas, vamos a trabajar con la juventud, con esos jóvenes que se están perdiendo en nuestros caseríos por la droga. Tenemos un plan de contingencia para ellos, hay que ayudarlos. Hay que tener una oficina de asistencia pública. Eso es lo que falta aquí en San Juan Bautista. Y para terminar, permítanme presentar a las personas que me acompañan en esta contienda política. En primer lugar, la señora Águeda Martínez, del caserío del Carmen. A Juan José Musto, de San Juan Bautista,
a Joana Espino de Longar, a Tania Hernández del Olivo y a Jimmy Peña de Fonavi San Martín. Y por último, no iba a dejar pasar la oportunidad de presentar a mi esposa que ha estado trabajando con todas y cada una de ustedes. Magali, mi amor. Muchísimas gracias. Yo quiero pedirle a Miguel Ángel Elías que levante la mano con todo su equipo, con toda su gente, con toda la gente. Aquí está el equipo que hará posible el cambio. La gente que quiere, quieren cambio. ¿Quieren cambio? ¿Quieren cambio? Aquí está Elías para el cambio.